Bueno, ahora miren, ya le vamos a hacer un arroz con maíz. Y miren, ya le pusimos la mitad de una barra de mantequilla. Si ustedes quieren ponerle en cucharadas, se lo pueden poner, pero esto es una barra, la mitad de una barra de mantequilla. Dos sopitas y ajo en polvo. Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de ajo en polvo. Y adobo al gusto. Esto es un arroz con maíz y se lo recomiendo porque queda delicioso así. Como esta barra de mantequilla es grande, dice mi cuñada que ahí hay un cuarto de la barra. Para que ustedes sepan, ahora mezclamos bien y movemos bien. Miren, ustedes lo mezclan bien. Hasta que la mantequilla esté bien, bien derretida. ¿Qué es, mi amor? Y miren, ahora le pongamos las tres latas de maíz. Mi cuñada lo hace bien bueno ese arroz con maíz. Siempre le queda bien bueno. Y aquí huele delicioso. Ay, Dios mío, la mantequilla le da un olor bueno. Miren, lo mezclan bien. Miren, a tres latas de guandule, mi cuñada le puso 16 onzas de agua, que fueron de maíz. Oh, perdón, es de maíz. Miren, a tres latas de maíz, mi cuñada le puso 16 onzas de agua. Dos vasos de eso que ella mostró. Ahora lo va a tapar y va a esperar que el agua hierva. Ahora le vamos a poner el arroz. Y ahí al 2 libras de arroz. Ahora lo vamos a mover y a esperar que se seque para tapar nuestro arroz. Y este moro de maíz ya ustedes saben cómo que queda. Riquísimo. Como lo tapamos. Ahí. Ya lo acomodé. Mi cuñada lo acomodó y ya lo vamos a tapar así con papel de lonche para que no se le salga el vapor y le pongamos la tapa y ahí lo dejamos por media hora. Miren, ya mi moro está. Oye, el moro es bueno, dice el ahijado. Hasta el niño dice que el moro es bueno, vean. Miren, lo mueven bien y lo vamos a poner en un paire de aluminio. Miren, este arroz con maíz está riquísimo. Este es para mamá. Este es para mí. Sí. Este es para mí. Este es Hasta el niño se halla el moro bueno. Miren cómo lo vamos a sacar. Ya ustedes saben, ya mi moro está.